Este año, la Comisión de Legislación General consideró el proyecto de ley por el cual se modifican en el Código Civil y Comercial de la Nación algunos artículos sobre alquileres. Quizá no sea un tema sensible para todos los argentinos, sí lo es para locatarios y locadores. Para ser rigurosos con el objeto legislativo y para evitar la mera opinión, invitamos a Mariano Esper. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires en ejercicio de la profesión. Es máster en International Business Law de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es profesor de grado y posgrado en la UBA y de posgrado en otras universidades. Disertante en jornadas, seminarios y conferencias en todo el país. Es autor de las siguientes publicaciones: Uniones Transitorias de Empresas, Intermediación en Contratos Inmobiliarios. Director, coordinador y coautor de Manual de Contratos Civiles y Comerciales, Parte Especial. Coordinador de Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Autor de artículos de doctrina, comentarios a sentencias judiciales, reseñas de jurisprudencia y recensiones bibliográficas. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Bueno, todo bien. Mariano, durante estos 8 años del ciclo de ICEL TV, el tema de la vivienda ha sido enfocado desde diferentes puntos de vista. Me gustaría aprovechar para preguntarte lo siguiente. ¿En Argentina, quien alquila, tira la plata? Bueno, esa es una pregunta bastante usual en el mundo jurídico y en el mundo negocial, que depende mucho de la persona y de la vida de la persona, para ver si se puede decirlo así genéricamente, como que el que está alquilando está derrochando el dinero y termina siendo un gasto y no una inversión. Como esto es bastante subjetivo, la verdad que decir genéricamente si es así o no es así es un poco más complicado, pero en un país donde hay o existiera crédito hipotecario a tasas más o menos razonables o a cuotas más o menos razonables, la verdad que en general lo más usual es que la gente pretenda adquirir una vivienda en el mediano o en largo plazo, sí, y no estar alquilando de manera regular. El problema en la Argentina es que durante muchos años existió un problema económico o una situación económica que se prolongó durante bastantes años, que hizo que el crédito hipotecario para vivienda, digamos, para la gente común, estuviera fuera del alcance. Porque para aplicar en un banco para un crédito hipotecario había que tener ingresos declarados de muy alto valor, sí, para que la cuota que uno tuviera que pagar pudiera ser afrontable. Uh-huh. Con lo cual eso hizo que, no sé estadísticas exactamente, pero arriba de un 80% de la gente no podía acceder a crédito hipotecario para comprar. Con lo cual el desarrollo del mercado inmobiliario a nivel alquileres se profundizó. Si bien esto es una tendencia histórica en Argentina, sí, es como que se profundizó. Entonces es como que quedó sin competencia y de alguna manera no quedaba casi otra opción. Hay una herramienta que después podemos, si querés, hablar un poquito más, pero que no se utiliza, que es el leasing, que es una mecánica que en Argentina por temas impositivos y demás no se utiliza mucho a nivel inmobiliario, uh-huh, sí a nivel automotores y máquinas y demás, que permite ir, el leasing es como ir pagando un alquiler y al final pagas un saldo que es el precio final de compra. O sea que lo que uno va gastando, decirlo así,
mensualmente en alquiler, se imputa a un precio que después pagas un saldo. Es decir, eso, perdóname, lo que vas abonando en concepto de alquiler es como a cuenta parte, de, para decirlo exacto, coloquialmente, es como si fuera cuenta. Exactamente. Perfecto. Esa es una muy desarrollada opción en muchísimos países. Acá tenemos una regulación legal, pero no se desarrolla a nivel inmobiliario. Uh-huh. Con lo cual, la verdad que te quedan pocas variantes: crédito hipotecario, el tradicional, o alquiler, digamos, ¿no? Más allá de alguna específica, son los dos grandes rubros. Entonces, alquilar, generalmente la sensación que tiene, el común de la gente que tiene, es que está como destinando dinero a algo que no le retorna más que por el uso mismo. Sí. O sea, entonces, uno dice, ¿tirás el dinero o no tirás el dinero? Mirá, depende cómo lo quieras ver, porque si vos consideras que ese uso te lo retribuye por sí mismo, no lo consideras así. Uh-huh. Si haces la cuenta también económica, decís, mirá, no voy a comprar nunca nada en mi vida y quiero alquilar toda la vida, en vez de comprarme algo de, no sé, 5 millones de pesos o 6 millones de pesos, y alquilo y lo prorrateo, la verdad que los números te dan bastante bien, como para decir no compro nunca nada. Sí. Lo que pasa es que la sensación de inestabilidad que trae el alquiler es lo que hace que la gente pretenda tener una vivienda propia, además que generalmente las familias pretenden dejar algo a los hijos, con el alquiler no tenés esa situación. Uh-huh. Entonces, a concreto a tu pregunta, la respuesta sería, en general está esa sensación, yo no creo que necesariamente sea así, porque es una relación subjetiva, es decir, si pago, por ahí estoy pagando un alquiler de algo que no podría nunca comprármelo, sí, porque tiene más ambiente. Pasa un poquito, por lo que decís, por la necesidad o no de alquilar. Exactamente. O también sea, hay gente que podría ejercer una alternativa, una posibilidad de alquilar o no, y otra que por necesidad se vuelcan sí o sí al mercado locativo. Claro. Digamos, en la Argentina, a partir del 2016, se relanzó el mercado hipotecario, créditos uh-huh. para vivienda, y durante 2 años, hasta que se produjo todo el cimbronazo cambiario que hubo este año, sobre todo, el mercado hipotecario iba a muy buen ritmo. De claro. hecho, sorprendió a todos en el mercado inmobiliario porque no, los bancos no tenían los departamentos preparados, sí. las escribanías no daban abasto, los tasadores, había uno por región, entonces sí, había sí. todo un problema con el otorgamiento del crédito que se demoraba. Eso que se fue agilizando y acomodando se interrumpió de golpe. Duró 2 años la primavera, para decirlo de una manera, y obviamente la gente que pidió crédito hipotecario tiene la situación de que, como está ajustado por inflación, ahora dice, ¿me convenía o no me convenía? Y hace la cuenta con el alquiler. Entonces, ahí la pregunta podría ser, ¿me convino o no me convino haber pedido un crédito hipotecario? Claro. No va a estar diciendo si derrochó o no el dinero, porque la persona sabe que está comprando algo propio. Pero bueno, si tenés una hipoteca, que es un péndulo bancario, y hasta que no lo pagás, la ejecución es algo posible, uh-huh. Bueno, la sensación de que es tuyo es fragmentada, exactamente. Sí. Perfecto. El tema de alquileres es un tema muy opinado. Hmm. Sin hacerlo propio, me gustaría repasar algunas opiniones bien. Y pedirte un análisis sobre particular. Bien, me parece muy bien. Debido a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se han incluido las actividades profesionales con título universitario y matrícula oficial, martilleros, contadores, abogados, escribanos, médicos, agrimensores, psicólogos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, corredores y demás, a la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que se pone fin a las prácticas abusivas que se hacían bajo la posición dominante de los propietarios e inmobiliarias. Mm. Este es el portal de Consumidor. Ok. Bueno, hay mucho para decir aquí. Uh-huh. Voy a tratar de hacerlo sencillo y claro. Primero, que para el público común que está escuchando, hay que diferenciar el código sí. de la Ley de Defensa del Consumidor. Okay. Que si bien coexisten, porque son dos normas jurídicas, uh-huh. leyes, tienen distinto campo o ámbito de aplicación. El Código Civil y Comercial, para los que por ahí están escuchando y viendo y no saben, es un código relativamente nuevo, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 sí. y rige en todo el país. Eso hay que decirlo y aclararlo para que cualquiera despeje todas las dudas que pueda tener, porque es el único Código Civil y Comercial que hay en el país. Okay, no, sí. no hay un código por provincia. Uh-huh. Las provincias tienen códigos de faltas, tienen códigos de edificación, tienen códigos procesales, tienen códigos de habilitaciones, etcétera, pero no tienen esta norma estructural. Okay. En el Código Civil y Comercial se regula el tema de alquileres, uh-huh. con lo cual es el único tema o el único lugar donde se regulan los alquileres en la República Argentina, sí. en esa ley, que es el Código Civil y Comercial. Paralelamente, desde el año 93, existe la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley en lo que es la historia de un país nueva, porque la verdad que 20 años, 25 sí, años sí, es muy poco tiempo, y que ha sufrido muchos cambios, o sea, reformas legislativas a lo largo de estos 25 años de vigencia.
uno de los cuales, el más importante, fue en el año 2008, y con el código actual se trató de empalmar un poco, de hacerlo más armónico al régimen de defensa del consumidor con las normas del código nuevo. Desde el año 93 hasta ahora, la ley de defensa del consumidor, que es la 24.240, para aquel que le pueda interesar buscarla, tiene una aplicación en todas las relaciones negociales y están excluidas las relaciones profesionales, que son las que, como decía la placa, tienen título universitario y matrícula para poder ejercer. Ahí puso algunos profesionales como modo ejemplo, digamos, ¿no? Exacto. Esas profesiones liberales están excluidas, con lo cual no se les aplica el régimen de defensa del consumidor, ni antes del código, ni como consecuencia del código. ¿Por qué? Porque se dijo en su momento, a ver, a nivel qué pasa en otros países, esto es algo variado, no es que todos los países regulan la situación de la misma manera. Hay países que sí incluyen la relación entre el médico y el paciente, o entre el abogado y el cliente, o entre el corredor y el consultante dentro del derecho del consumidor. Nuestro país lo excluye. ¿Por qué? Porque se dijo aquí, y esto se discutió mucho, si esto era o no un argumento válido, que son profesiones que tienen su propia regulación interna. ¿Qué significa eso? Que tienen un colegio donde se matriculan, donde se dictan normas disciplinarias, donde tienen un código de ética y donde entra una disciplina que controla el regular ejercicio de la profesión. Esto por lo menos en teoría. Sí. Los abogados tenemos una mala fama bastante bien ganada que produce también un efecto dominó en la gente. Y eso también tiene que ver con que la colegiatura de los abogados no tiene todo el rigor con lo que debe tener en lo que es control de la profesión. Porque realmente eso, con un control rígido de la profesión, se evitarían muchos abusos que ocurren. Estaría fallando el control interno, exactamente. Ahora, eso no tiene nada que ver con derecho del consumidor, porque podrían coexistir las dos cosas. Pero en Argentina dijo, bueno, como tienen su propia regulación, lo excluimos. Con el código, no quiero entrar en tanto detalle técnico porque por ahí va a ser aburrido, pero hay un artículo del código que por la redacción que tiene permite que algunos autores que han tratado el tema coincidan con lo que dice la placa, que es que a partir del código nuevo los profesionales podrían estar incluidos dentro de la defensa del consumidor. Sería un artículo más de interpretación. Es interpretación legal, exactamente, y no es para nada opinión unánime. Perfecto. Yo diría que es minoritaria. Lo que pasa es que, bueno, el derecho del consumidor es un derecho en expansión. Es decir, empezó como una serie de semillas y fue germinando, fue creciendo, y hay una, yo diría que es evolución, pero cada uno lo puede ver como quiera, donde a medida que pasan los años, producto de reformas legislativas y su extensión, va cada vez más ocupando relaciones y regulando situaciones que antes estaban en duda. Así que no sé si en 5 años esto que estoy diciendo es anacrónico y todas las relaciones profesionales están bajo el derecho del consumidor. Ahora yo te diría que la posición dominante es que no. Claro. Porque sigue estando vigente la ley. Habría una tendencia. Y se abrió. Exactamente, se abrió. Lo de que dice la placa de posición dominante de inmobiliarias y de propietarios, la verdad que es muy subjetivo, demasiado subjetivo para... Todo es subjetivo, pero que es demasiado parcial. No hay un clan de propietarios que se agrupan para imponer normas en un mercado. Eso es posición dominante. La posición dominante la tienen una empresa o un grupo de empresas que fijan las políticas o las barreras de acceso al mercado o los cupos de ingreso, etcétera. Y no me parece que a nivel propietario se pueda hablar de lo mismo. Más allá de que hay como una especie de sensación generalizada de que cuando uno contrata para vivienda o también lo puedo decir para comercio, tiene poco para negociar. En ese sentido, sí hay una fuerza dominante del propietario. Sí, o una debilidad más manifiesta. O una debilidad del que está necesitado de alquilar y dice, bueno, la verdad que me mandan el contrato por mail, me lo mandan en papel, lo quiero revisar y quiero hacer algunos cambios y me dicen que no. Y si lo hago a través de una inmobiliaria, la inmobiliaria me dice, mira, mucho no puedes negociar, es así. Y todos los que han alquilado y alquilan saben que es un poco así. Sabemos que es un poco así. Sí, como en este caso la autonomía de la voluntad está un poquito limitada para... Por la práctica. Claro. Porque la ley en ese sentido no limita la autonomía de la voluntad. La limita en algunas cuestiones y a favor del inquilino. Pero la práctica distorsiona lo que ese ámbito de libertad de contratación, que es teórico, en el contrato de alquiler, es una... No digo que es una quimera, pero realmente uno ve que es bastante diferente a una compraventa común y corriente entre dos personas, digamos, ¿no? De hecho, por ahí no sé si viene a cuento, pero es bueno recalcar que en la República Argentina,
los dos contratos que mayor intervención del Estado tuvieron en toda la historia, contratos estoy hablando, fueron, en el orden que lo quieras poner, ¿no? El contrato de alquiler con sus distintos destinos, ¿eh? Incluso el arrendamiento rural, sí. Y el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Son los dos contratos donde a lo largo de los últimos 100 años, distintos gobiernos, distintas etapas del mundo, de la Argentina, se han dictado leyes o decretos para intervenir, para fijar reglas para que las partes no puedan negociar, uh-huh. estableciendo en el caso de los préstamos tasas de interés máximas o congelamiento de precios o congelamiento de el plazo y en el caso o moratorias, y en el caso de los alquileres lo mismo. De sí. hecho existieron 40 años, digo bien, de leyes que establecieron la emergencia en materia de alquileres, la famosa emergencia locativa en materia de alquiler urbano o de arrendamiento rural, que justamente lo que hacía era el Estado protegía al que ocupaba o al que quería acceder al mercado. ¿Por qué? Porque había escasez de viviendas en función de la cantidad de gente que quería vivir. Esto tiene mucho que ver con la historia del mundo, por las guerras mundiales, la historia social argentina, la urbanización, del fenómeno de urbanización del siglo XX, y que eso impacta. ¿No? Uh-huh. Así que bueno, eso me parece que también es bueno saberlo, porque la persona que está escuchando tiene que tener bien claro que esto no es de ningún modo novedoso. Que sí, el Estado es pretenda regular el alquiler para vivienda o para comercio es algo demasiado trillado en Argentina, demasiado uh-huh. usual. Y tiene mucho que ver con la política y con la ideología de un gobierno, a veces no tanto, pero sí tiene que ver, basta hacer el paralelismo histórico de los presidentes o de los regímenes con las leyes para darse cuenta cómo hay una intervención o no según la filosofía de cada gobierno. Así que esto, estamos ahora tratando este tema. Me han convocado aquí muy generosamente para tratar este tema porque es un tema de actualidad, porque se reinstala el tema sí. como consecuencia de la sensación que hay de cierto abuso, cierto desequilibrio y bueno, que el Estado está como mirando y no hace nada. Entonces, como que se convoca al Estado para regular un poco más. En realidad hay que decirle a la gente, esto ya está regulado, no es que no está regulado. Porque son los pocos contratos en la Argentina que tienen un plazo mínimo. Uh-huh. Y acá la ley dice, si vos querés contratar con destino de vivienda, tenés un mínimo de 2 años. Hay excepciones, ¿no? Pero va para decirlo genéricamente. Eso no es normal. Eso es lo anormal, porque generalmente, si yo te presto plata a vos, o si yo te doy un contrato de cualquier otro tipo, celular con vos, no tengo plazo mínimo. Uh-huh. Hay algunos casitos que sí, pero... Sí, lo pactan las partes. O lo pactan las partes, lo que quieren. Pero acá la ley te dice no mínimo, ¿por qué? Porque se quiere garantizar. O sea que, volviendo a hacer historia, porque es importante, digamos, recordar la historia. En la Argentina, cuando se dictaron las primeras leyes de alquileres, que era el Código Civil, no había plazo mínimo legal. O sea, una persona podía alquilar un inmueble de cualquier destino. Sin negociar el plazo entre la parte. Sin plazo mínimo. Las leyes de intervención del Estado vienen fuertes en 1921. Son las primeras leyes fuertes en Argentina, que vienen después de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de todo lo que estoy diciendo ahora. Ahí empezaron a dictarse con las reformas los plazos mínimos legales. Y dijeron, bueno, si vos querés alquilar con destino de vivienda, tenés que tener mínimo 1 año y medio de duración. Y si es con destino comercio e industria, 2 años mínimos. Desde ese momento, 1921, hasta ahora, nunca más se fue ese mínimo. O sea que quedó la protección del Estado en un tema que no es menor, que es el plazo. El otro sería el precio. El otro sería las garantías, ¿no? De hecho, estos proyectos que están en danza en el Congreso tratan justamente esas cuestiones. Plazo, precio, garantías y restitución serían los 4 ítems. Sí, y capaz que el tema del ajuste... Bueno, es que es el precio. Es el precio, es cómo mantenerlo. La realización del ajuste. En vez de escalonarlo, se pacta... Bueno, ahora sí que lo profundizamos, pero sí, es el precio. Es lo congelás, lo escalonás, lo ajustás. ¿Cómo? Para que el salario, el ingreso, sea un monotributista, sea una persona con razón de dependencia, sea una persona que cobra y no tiene ingresos, en blanco, digamos, o en registrados, tenga una proporción. Uh-huh. O que el alquiler tenga una proporción, porque si no se desbalancea todo. Y ahí es donde vienen los problemas personales y después que impactan en el contrato. Con respecto a esto que nos decías, de la intervención del Estado, ¿crees que cuando el Estado interviene, el mercado de alquileres se retrae? Mira, yo no tengo elementos para decirte que es así o que es de otra manera. Yo te voy a repetir lo que dicen las dos campanas. Uh-huh. La campana contraintervencionista dice que cuando se interviene se retrae el mercado y todo se hace más oneroso, que es la que no quiere la intervención, y la otra dice que no, que se regula algo que está desequilibrado. La verdad que yo no sé si hay estudios serios en Argentina que hayan hecho esto en la década del 60, en la década del 70, en la década del 50, que cuando se intervenía fuertemente para sí. ver si realmente esa intervención impactaba o no. Porque si no, lo podemos decir frente a una cámara, frente a un micrófono, y qué bases. Sí, sin sustento. Y sin sustento. Y la verdad que se instalan reflexiones que parecen después verdades y que, digamos, deshacerlas cuesta mucho. Yo no lo sé realmente. Me parece que nadie
No sé si la Cámara Inmobiliaria o alguna entidad de ese tipo ha hecho estudios de este tipo, la verdad que no lo sé, no quiero decir una cosa por otra. Sí te puedo decir que para decirlo hay que tener una base real. Sí, creo que es el argumento que usan la parte locadora en relación a este nuevo proyecto de ley, que veremos qué es lo que pasa, pero argumentan por ese lado, que toda intervención estatal termina retrayendo la oferta de propiedades. Sí. También se dijo que este nuevo proyecto viola algunos artículos de la Constitución Nacional y otros tantos del Código Civil y Comercial de la Nación. Si esto es así, ¿qué artículos serían estos? Bueno, esa es otra. Uno que ve televisión, escucha radio, una persona, escucha permanentemente esto de esto es inconstitucional, esto viola la Constitución. La verdad que son frases muy, muy lindas de decirlo, pero técnicamente hay que saber por qué y si esto es así. Si no se expresan de una manera que llama la atención, que es un latiguillo que enseguida prende, y dicen la norma es inconstitucional, viola la Constitución. A ver, ¿en qué viola la Constitución? Porque la Constitución tiene un artículo que dice clarito, que todos los derechos de la Argentina se ejercen según las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso no significa que se pueda regular cualquier cuestión, pero eso es un artículo que da base a la regulación. Así que no es que la intervención del Estado por sí misma es inconstitucional, claro, sino el propio Código Civil es una regulación de cómo alguien es propietario, de qué derechos tiene, de qué obligaciones tiene, de cuándo y cómo se puede contratar, de cuáles son las relaciones de familia, de cómo se hereda. Eso es una regulación legal. Uh-huh. O sea, uno no puede decir que es inconstitucional porque se regule. El tema es cuándo la reglamentación o la intervención del Estado es abusiva, para decir una manera, excede una pauta de normal. Sí. Razonabilidad, que es lo que la Corte Suprema siempre utiliza para decir esto es válido, esto es inválido. Uh-huh. A mí, en principio, no me parece, por lo que yo leí de los proyectos, para nada inconstitucional, sí, pero para nada. Es más, está en una tónica que en algunos puntos vuelve sobre lo que era el código anterior. Uh-huh. En realidad, para decirlo con más precisión, antes del 2015, que cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, en la Argentina coexistían dos leyes en materia de alquileres. El Código Civil, que se derogó en 2015, y una ley de alquileres, que todo el mundo seguramente la conoce, que era la 23.091, la ley de locaciones urbanas, que también se derogó en 2015. Ahí teníamos una división del tema, o sea, estaba en dos normas diferentes. Lo cierto es que las dos eran, sobre todo la ley de locaciones, intervencionistas. El código flexibiliza, el nuevo código flexibiliza las reglas, y ahora se quiere volver un poquito para atrás. O sea que en definitiva, de inconstitucional para mí no tiene absolutamente nada, sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué otros artículos del código viola? En realidad ninguno, porque el proyecto de ley quiere modificar el Código Civil y Comercial. O sea, no es un proyecto de ley que va a existir autónomamente o va a coexistir con el código, no. Sí, la idea es modifica 6 o 7 artículos del régimen de alquiler del código para que sea uno mismo, pero con otra versión legislativa. Así que de ese punto de vista tampoco le veo. Es verdad, que yo lo he dicho mucho en algunos cursos y demás, que hay una ley del año 76 que tiene un artículo que es de lo poco que quedó vigente en materia locativa, que es el artículo 6, es la ley 21.342, que dice que el Estado no puede dictar leyes que intervengan en la relación locativa entre el locatario y el locatario en perjuicio de una de las partes. Uh-huh. Esa es una norma vigente que quedó ahí como una especie de faro. Sí. Y que se explica históricamente porque hasta 1976, durante 40 años, el Estado lo único que hacía era intervenir con leyes. Entonces se quiso sembrar esa nueva política legislativa, es decir, el Estado tiene que garantizar la libertad de contratación y no puede intervenir en contra de una de las partes. Eso es lo que dice el artículo 6, que está vigente, de la 21.342. Sí. Ese artículo parece que se lo olvidaron todos, porque cuando interviene a favor del locatario. Así que alguien podría decir, miren, no es una inconstitucionalidad, sino que hay un choque de dos normas. Uh-huh. Y bueno, si eso ocurre, si eso ocurriera, alguien que va a ser un juez tendrá que definir cuál es la norma que prevalece, como siempre que pasa con un litigio judicial. ¿Querés que veamos alguna de las otras opiniones? Dale, claro que sí. Usualmente el contrato solo cuida los intereses de los propietarios. Leo Anzalón. Bueno, hay que decir que si interpreto bien lo que quiere decir la placa, es cierto. ¿En qué sentido? También conviene que todos los que están viendo lo tengan bien claro. La ley, Código Civil y Comercial de la Nación, cuando establece las reglas para regular los alquileres, parece como que es justo o justa. Sí. Dice, vos tenés A, vos tenés B, vos tenés D, vos tenés C. O sea,
Entonces divide bien, parece como equilibrado, porque ese es un molde abstracto que la ley propone. Sí, sí. El contrato lo que hace es modifica ese molde y lo coloca todo del lado del locador, del propietario, y en contra de la parte más débil. Desde ese punto de vista, lo que hacen los contratos es distorsionan lo que la ley dice. Porque si alguien lee la ley y dice, ¿pero por qué él dice la ley que el dueño es el que tiene que pagar esto y el contrato dice que lo tiene que pagar el inquilino? Sí, o que pasan las eximiciones de responsabilidad del locador. Exactamente. También. ¿Por qué? Porque la fuerza negocial del inquilino, que es muy baja, no puede imponerse en la negociación del contrato. Entonces, el contrato regula algo contrario a lo que dice la ley, y no es eso inválido, pero lo que es inválido es que todo sea a favor de una parte, el locador, y en contra del locatario. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que los contratos que los redactan o los propietarios, o los desarrollistas, o las inmobiliarias, generalmente la mira es proteger al inquilino. Al locatario. Perfecto. Perdón. Me salió fallido porque hay un autor que dice que en realidad el dueño del contrato es el inquilino. Cuando le entregás las llaves, a partir de ese momento el que se hace dueño de todo es el inquilino. Es que la parte fuerte del contrato es él. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es una visión bastante, bastante aguda, digamos, ¿no? Sí. Pero eso pondría el foco justamente en lo contrario a lo que se opina. Exactamente, porque claro, vos decís, bueno, yo te entrego las llaves, vos me alquilás, yo te entrego las llaves, y a partir de ahí, todo lo que pasa, es la como que. Tuya. Claro, es como que en definitiva el inquilino es el dueño de la cosa, en todo sentido. Y si bien yo tengo facultades para entrar y para inspeccionar además, si vos cambiaste la llave no puedo entrar. Sí, sí, te puedo mandar un requerimiento, todo lo que vos quieras, pero ya empecé con problemas. Es como la película El inquilino, si alguno la vio, famosa película de Estados Unidos, que tiene varias versiones. Hay una que se llama El inquilino, que es Roman Polanski, y trabaja un actor que es Michael Keaton, muy conocido, y hace una semblanza de lo que son las leyes de California cuando le justamente pasa eso. La película tiene un suspenso muy, muy interesante. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa acá, pero quiero decir hace la referencia que, bueno, en definitiva se transforma en el dueño. Esto no es para mí así, pero entiendo lo que quiere decir. Así que, bueno, la placa esa me parece que sí, desequilibra, cuida los intereses del propietario. Me parece que es verdad, digamos, ¿no? También es verdad que el propietario tiene bastante que perder, porque yo te entrego un inmueble, una casa, un departamento, lo que fuera. ¿Y cómo sé que lo vas a cuidar? Porque las garantías que yo tengo son supuestamente las propiedades que tiene el inquilino, que no tiene ninguna, porque por eso alquila. Y si tiene una, tal vez la tenga constituida a favor de un tercero, con un usufructo, con lo que fuera. Con lo cual es una propiedad que no. Y si el inquilino no tiene ninguna propiedad, que es lo más usual, las garantías, los garantes, los fiadores, los codeudores, son los que van a respaldar si el inquilino no cumple. Ahora, si los codeudores son personas, si se insolventan, si tienen problemas económicos y demás, ahí el dueño es donde no puede recuperar el inmueble rápidamente, no recibe la renta, pierde el negocio de poder alquilar un tercero, la cosa puede desmejorarse, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué el contrato está tan a favor del propietario? Porque en definitiva es como que necesita un respaldo. No estoy justificándolo, estoy tratando de describirlo. Ok. Bueno, pasamos a otra. ¿Son los propietarios de los inmuebles quienes deben pagarle a las inmobiliarias las comisiones por administrar sus propiedades en alquiler, no los inquilinos? Portal del consumidor también. Está bien. No hay nada. Ratifico, sí. Son los propietarios y de hecho es lo que ocurre. Okay. Lo que se llama la administración de alquileres. Generalmente, si alguna inmobiliaria se lo cobra al inquilino, no corresponde, digamos, ¿no? Aclaremos que es la administración de los alquileres, para no confundirlo capaz con la intermediación. La administración del alquiler es un modo en que el dueño de una propiedad tiene para no estar ocupándose del cobro de los alquileres, del pago de los servicios, del pago de los impuestos, de las habilitaciones que haya, del cuidado de la cosa, sino que los ojos del dueño son la inmobiliaria. Contrato una inmobiliaria para que la inmobiliaria, durante todo el periodo del contrato, por lo menos inicialmente, después se pueda rescindir el contrato, pero durante todo el periodo del contrato de alquiler, tenga esa misión de ser el gestor, digamos, de recibir los alquileres, de recibir los reclamos del inquilino si se rompe algo, de interactuar con el consorcio de propietarios, etcétera, etcétera, para que el dueño no se esté ocupando. El dueño le paga, es una gestión. Perfecto. El inquilino no debería pagarle, porque esto beneficia al dueño, básicamente. Para el inquilino le da lo mismo pagar acá o allá, o llamarlo al dueño, o llamarlo a la inmobiliaria. El tema es que el dueño, sea que tenga una propiedad o que tenga varias, no quiere ocuparse. Es como si, bueno, te pago para no enterarme del tema. Claro. Yo quiero recibir mensualmente el dinero y que no haya ningún problema. Tal cual. Y solo llamame si hay una cuestión urgente, gravísima, o que no puedan resolverlo ustedes o con el consorcio. Eso llama la administración de alquiler. Que de hecho, cuando en muchos años, los últimos años pasados, no en la época del 2016-2017, sino antes,
era un modo bastante frecuente para que las inmobiliarias tuvieran un buen ingreso, porque la venta estaba bastante baja, sí. No había crédito hipotecario, con lo cual se trabajaba mucho con alquileres y con la administración de alquileres. Estoy hablando de la inmobiliaria chica, digamos, sí, no la que trabaja con desarrollistas. Claro, no la que trabaja con desarrollistas o con emprendimientos grandes, que esa tiene otro tipo de volumen. Así que la administración de alquileres, todas las inmobiliarias saben muy bien de qué va la cuestión, y los dueños muchos también. Perfecto. Nosotros hemos trabajado en su momento también con eso, y la verdad que hay que hacer un contrato con la inmobiliaria que sea bastante detallado. Y esto no ocurre en la práctica. En la práctica se hacen administración de alquileres con una firma de un contrato muy sencillo, incluso a veces hasta tiene ni siquiera un formato contractual. A veces hasta es verbal. La relación entre el, entre el dueño y la inmobiliaria. Exactamente. Sí. Okay. Esto habría que, pero bueno, formalizarla de una formalizarlo con un contrato bien redactado, con la cantidad de cláusulas que tiene que tener y con un detalle exactamente de qué le encargás. Claro, que son, cuáles son las labores que te tienen que realizar. Exactamente, exactamente. Y cuáles son las responsabilidades que tiene la inmobiliaria y que vos podés en cualquier momento rescindir el contrato, digamos, ¿no? Eso, sí, se maneja, eso, pienso yo, capaz que más. Es más informalmente. Informal, como no tiene mucha judicialización esto, como pasa como siempre, cuando hay un tema que no tiene mucha judicialización, pasa mucho con los contratos agrarios. Si vienen muchísimos contratos, sobre todo después que la FIP exige la registración y demás, que sean como registrado o inscripto y demás, se han profesionalizado de alguna manera. Lo cierto es que es un ámbito del negocio bastante poco formal respecto de otros, digamos, ¿no? Tal cual. Así que tiene que ver también con la poca. También tiene que ver, no es lo único, con la poca judicialización. También. Con respecto, sacándote un poquito del tema este de la administración y la intermediación, con respecto a lo que se pide o lo que se dice de que este nuevo proyecto de ley podría retraer el mercado inmobiliario, ¿pensás que gravar la vivienda ociosa sería una solución legal? Eso, para la posibilidad del locado, o para permitir que los locadores decidan volcarlo al mercado inmobiliario y no apostar por otra cosa. No es nuevo el tema. En la historia de Argentina ha habido proyectos de distintos años para tratar de que justamente se ponga un impuesto al que tiene una vivienda y que no la da en alquiler. O sea, lo que tiene el local vacío o la vivienda vacía, o el departamento o la casa vacía. Yo la verdad que no sé si en algún momento rigió esto, aunque sea transitoriamente. Con lo cual no es nuevo. Respecto de su utilidad, la verdad que habría que ver cómo se practica, qué consecuencias tiene, porque si no te queda como siempre pasa muchas veces en Argentina, no siempre, pero muchas veces pasa, que la ley parece muy, muy clara, muy progresista, muy vanguardista, y resulta que después bajarla a la realidad se torna la aplicación práctica. Exactamente. O sea, ¿cómo esto lo llevas a la realidad? Si yo tuviera una propiedad y no la quiero alquilar, o un local y no lo quiero alquilar, un local por ahí es más fácil porque puede haber un control visual, pero una propiedad... Sí, obviamente que yo tengo que declarar el destino, pero tendría que haber entonces un registro nacional que no existe, que tal vez lo pueda llevar la FIP, o donde esto esté totalmente documentado. Y además personas que analicen ese registro. Sí, tendría que armar un cuerpo de trabajo. Tendría que tener un estado dentro del estado para poder... No digo que sea impracticable, no sé, tal vez esto en otros países ya está muy, muy instalado y se puede hacer. Para mí es una medida regresiva, contrariamente a lo que parece, pero esto no tengo más que una sensación, no tengo datos concretos para decírtelo. Perfecto. Con respecto a los plazos máximos y mínimos de los contratos de locación, algo estuvimos diciendo, el 20 de octubre Lipovetsky aseguró que en comisión ningún bloque propuso dejarlo en 2 años, entendiendo que 3 era un beneficio para el inquilino, para el locatario, y no perjudicaba al locador. ¿Esto es así? A mí, ¿se puede entender así? A mí me parece que 2 años, que era el plazo legal anterior. Plazo el actual. Claro, no, el actual es 2 años para todos los destinos. Sí. Y el anterior, de 1984, la ley de locaciones, hasta el 2015, o sea que en realidad es hasta ahora, era 2 años con destino de vivienda. El que tenía 3 años era destino comercio o industria, u otro destino que no fuera vivienda. Ahora el proyecto pretende elevar todo a 3 años. O sea, en realidad... Me parece que es, en ese sentido es como regresivo, es contrario no ya al código nuevo, es a los últimos 30 años en Argentina, que no sé si trajo tanto problema. ¿Habría opciones? Sí, habría opciones. Tal vez se pueda establecer que habría que ver la viabilidad de decir 2 años mínimo con una opción de compra de prórroga por 1 año a favor del locatario, con lo cual si lo quiere ejercer, lo ejerce, si no, no. De alguna manera está dicho indirectamente en la ley eso a través de otra redacción. A mí me parece que 2 años es un buen número. Y mantenerlo en 2 años. Mantenerlo en 2 años, sí. Habría que ver realmente en un lote de casos si el
plazo de 3 años no hace que se desmejore, porque el inquilino en 3 años no va a pintar la propiedad. Sí, capaz de los controles y los del controles, estado de material de la claro, cosa. Claro, sí, entonces si el contrato dice, como dicen todos los contratos, que el desgaste producido por el buen uso y por el paso del tiempo no es indemnizable, el paso del tiempo perjudica al propietario. Uh-huh. Salvo que vos digas en el contrato, como también muchas veces lo aconsejo, es que devuelva el inmueble perfectamente pintado. Obviamente que puedes sacar fotos, puedes hacer videos y demás para que te digan, devuelvo el inmueble así. Está así, me lo tenés que volver igual. Pero para que no sea que te lo entrego en excelentes condiciones, que es un término subjetivo. Sí. Si yo te digo, te lo entrego en excelentes condiciones según las fotos que está, te lo entrego de esta manera, me lo tenés que volver igual, y si le agrego que tenés que volverlo totalmente pintado, incluso algunos contratos establecen hasta el tipo de pintura, uh-huh. lo haces más indiscutible. Por supuesto que es un costo de salida que tiene el locatario, que es enorme, ¿no? Pero bueno, es un tema que el propietario lo que quiere es... Veamos ahora el propietario. Alquilo 2 años, me lo devuelve, alquilo 2 años, me lo devuelve, tengo 4 años que no hubo inversión en la cosa. Uh-huh. Ya después se desvalorizó. Alguien lo tengo que pintar, tengo que hacer arreglos, tengo que hacer... Eso es dinero. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, decimos que lo paga el propietario. Bueno, no sé. No lo usó el propietario. Sí, tal vez... Es opinable. Tal vez la... 3 años son 6. Ya es más todavía. Sí, ni hablar que generan costos adicionales para el propietario. Tal vez lo devalúen por el tema de la renovación y los gastos de renovación del inquilino, como sí. para ver también la otra parte, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No, por eso desde el inquilino es más estable, sí. 3 años son más que 2. Es más estable. También es verdad que el inquilino a los 6 meses se puede ir. En realidad, el proyecto nuevo se puede ir al mes. Uh-huh. El proyecto que... Bueno, estamos en un momento donde el estado parlamentario del proyecto no entiendo que no ha sido tratado, no, uh-huh. no es que haya perdido estado parlamentario, pero no ha sido tratado. Por ahora. Veremos por ahora. Pero el proyecto... En este punto le da la posibilidad, digamos, son 3 años el mínimo y establece una mecánica de mayor protección supuestamente del inquilino por esto, digamos, ¿no? Por estos 3 años que le garantiza. Ahora, ¿es esto más beneficioso para él? Bueno, sí, está 3 años, pero también lo que te quería decir es que él puede salir en cualquier momento. Okay. Y el proyecto lo que dice es que no tiene que esperar 6 meses, como dice la ley actual. Uh-huh. O sea, que él puede alquilar y a los 2 meses decir, rescindo. Okay. No tiene que dar un preaviso con 60 días, como era antes, ni con 20 días, según lo que pacte el contrato. Se le facilitan la salida es mucho más fácil, sí. Okay. Con lo cual, esto es, uno lo puede decir, y la verdad que el locador lo perjudica. Sí, claro que lo perjudica. Porque, sí, tiene que volver a poner la propiedad al alquiler, tiene un tiempo, digamos, de espera que él no sabe, todo lo que había, digamos, cerrado en búsquedas se concretó y a los 3 meses está de nuevo con la situación del inmueble desocupado. Uh-huh. Así que, bueno, no es que tampoco son todas de perder para el inquilino, ¿no? Sí, tal cual. Metiéndonos un poquito en el tema, temas más álgidos en cuanto al ajuste. Sí, tal vez para tratar de equilibrar un poco, porque si no parece que estuviera hablando en favor de los propietarios y no es la idea, tal vez para todos los inquilinos que están escuchando, viendo, me parece que una mirada que lo pueden consultar con sus abogados o con el corredor de confianza, es que en el derecho, vamos a decirlo, moderno, de los últimos 30 años en Argentina y cada vez más, se está enfatizando demasiado, bien lo digo, demasiado, o sea, está muy presente a nivel legal y a nivel judicial la posibilidad de cuestionar por abusivas cláusulas en los contratos. Uh-huh. Eso es algo que está a la orden del día en todo tipo de contratos. Y en materia de locaciones también existe esto. Con lo cual, lo que uno tiene que más o menos tratar de pensar es que hay muchas cláusulas del contrato que inicialmente la firma uno, dice, bueno, lo negocié, está en el contrato, no lo puedo discutir. No, sí lo puede discutir, porque no viene al caso explicarlo técnicamente, pero hay principios superiores o principios más relevantes que se imponen a lo que el contrato diga. Claro. Con lo cual, tampoco el inquilino tiene que decir, lo firmé, el contrato lo dice, lo tengo que cumplir, es así. No, claro. Porque todo, mucho de lo contractual se puede cuestionar, aunque uno lo firme conscientemente. Habría normativas jerárquicamente superiores que no, exactamente, el contrato no podría ir. Exactamente, con lo cual uno dice, pero la verdad que reformo el inmueble con autorización y todo lo que gasté le queda al dueño. No puedo reclamar nada en tales casos. Tengo que someterme al régimen de aumentos que ahora vamos a hablar. Uh-huh. Tengo que darle las garantías, si yo alguna garantía llega a caer, me puedo quedar afuera. Todo es, uno lee el contrato y dice, esto es... Sí, sí, sí. Esto es asusta. Asusta, claro, asusta. Entonces, bueno, hay que decir también que hay una tendencia legal y judicial muy marcada
a tratar de equilibrar lo que pasa en los contratos en general y en los contratos de alquiler en particular. Perfecto. Ahora sí, metiéndonos en el tema del ajuste. Sí. ¿El ajuste planteado en este proyecto es una forma de regulación? Sí, claro que sí. Sí, porque es uno de los pocos... A ver, hay que decirlo, la prohibición de indexar está todavía vigente a nivel legal en la Argentina, más allá de que hay muchísimos contratos que no la respetan y muchas situaciones no contractuales que tampoco la respetan, porque hay excepciones legales. Con lo cual... Disculpame, antes de avanzar, para sí. ¿Podrías explicar la diferencia entre indexación y lo que se está realizando hoy en día, que es el escalonamiento de los alquileres? Sí, la indexación, prohibida por ley, sigue vigente la ley, y de hecho el proyecto... Lo que dice es, esto es una excepción a la prohibición de indexar, o sea, lo primero que dice es eso, ratificando que está vigente, es aplicar un coeficiente matemático de actualización a un valor. Es decir, bueno, tengo que pagar 10.000 pesos por mes más el... Tanto por ciento del INDEC, del coeficiente salarial, de Cámara Argentina de Construcción, lo que sea. O sea, aplicás un cálculo matemático que se hace aplicando un porcentual a una suma. Y eso es la indexación pura, digamos, que es lo que está prohibido. Lo que se conoce como escalonamiento de alquileres es establecer distintos precios por distintos periodos, que pueden ser semestrales, como está ahora el mercado, 8 meses o 12 meses, como ahora hace un tiempo, o podrían ser cada 4 meses también. La verdad que la ley no dice nada al respecto. Okay. Y eso está validado, está autorizado, está convalidado por la justicia, porque considera que el inquilino sabe de manera clara cuánto es el monto que tiene que pagar mensualmente durante todos los 2 años de alquiler o 3 años si llega a aprobar esto. Así que la diferencia está en que uno no es una aplicación de un coeficiente y el otro sí. Sí, y en una habría un desconocimiento de cuánto puede llegar a aumentar o disminuir también. Exactamente. El alquiler y el otro se sabe a ciencia cierta cuánto se va a pagar por más de clonado. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Buenísimo. Con respecto a esto que me preguntabas del ajuste, hoy por hoy no se puede pactar un ajuste de este tipo. Por lo menos en vivienda, en lo que es comercio se utiliza mucho de fijarlo con el valor mercadería, digamos, ¿no? Que tiene un componente indexatorio, pero bueno, la justicia lo autoriza. Yo tengo mis dudas si esto es válido o no. O sea, para mí no es válido, pero bueno, no importa. Lo que propone la ley, decís vos. Lo que pasa en la práctica con los alquileres comerciales, digamos, ¿no? De fijar el valor del alquiler en función de cantidad de un producto determinado, ¿no? El precio del café, por ejemplo, ¿no? O el precio de el kilo de helado, por ejemplo. O el litro de nafta, digamos, que es tantas unidades. Eso que es un modo de indexar, porque supuestamente todo aumenta. Claro. Es una modalidad que está validada, que está ratificada para alquileres comerciales. ¿Hacer eso en vivienda? No. No se puede. No. Perfecto. En vivienda tampoco puedes indexar. No puedes decir, mira, pagame 10.000 pesos por mes más la inflación. No se puede. Si se hace en un contrato, eso está prohibido. ¿Qué es lo que se está planteando ahora con este nuevo proyecto? Que el proyecto lo que quiere es indexar. Pero indexar no por índice de inflación solamente, sino haciendo un mix. Haciendo que se pueda indexar, o sea, decir, me tenés que pagar 10.000 más un promedio del INDEC, índice de precio al consumidor, y del INDEC, coeficiente de variación salarial. O sea, un promedio entre aumento de precios y aumento de salarios. Ok. Para que haya justamente un equilibrio. Más equilibrio. Ni solo salarios, ni solo precios. Así que eso es lo que está proponiendo el proyecto, que sería... Un cambio muy importante, porque esto no se puede en Argentina desde el año 91. O sea que son 27 años de prohibición. Sí, sería ir en contra de toda la normativa anterior. Claro, exactamente. Así que esto sería un cambio muy, muy importante que se ve en este proyecto y en otros que están en danza en materia de alquiler, ¿no? ¿Y crees, más allá de este cuestionamiento que se puede hacer, a que sería contrario a la legislación que tenemos, crees que puede llegar a ser eficiente o equitativo para las partes esta forma de ajustar? Y bueno, va a ser más justo seguro. Va a ser más justo seguro, porque la verdad que si vos hace un año estabas haciendo un contrato de alquiler por 2 años, por ejemplo, celebrabas un contrato de alquiler y escalonabas cada 6 meses a un promedio como más o menos entre 25 y el 30% anual, o 12,5 y 12,5, y resulta que la inflación se disparó, como se disparó, el escalonamiento te quedó desactualizado y no lo podés revisar. Porque el contrato es fijo. Sí, sí, quedarían los importes ya. Claro, y si vos tenés que escalonar a 4 años, ¿cómo haces? Hoy tenés que cerrar un contrato en la Argentina. 4 años de alquiler, por ejemplo. ¿Cómo haces para escalonar? Ah, o sea, tenés que tomar variables y proyecciones que son... A ver, el año pasado nadie previó el nivel de inflación que iba este año. Nadie, absolutamente. Con lo cual, tampoco tomando los estudios y, bueno, estudio lo que dicen los estudios de economía, las consultoras, a ver
cuál es el promedio de inflación previsto. No, si nadie acertó. Sí, pues va a pasar también un tema de a quién le creemos en cuanto a los estadísticos. Bueno, también. Entonces, aplicando el tema, si aplicás el índice, es como que, bueno, si se dispara la inflación, se dispara. Se dispara la inflación y se dispara el salario, el promedio se dispara e impacta. O sea que de alguna manera es como más justo. No te quedas actualizado más ni en menos. Okay. Ahora, yo, en general, más allá de que tenemos un problema legal y económico, no soy muy proclive a las indexaciones. Yo preferiría que esto no prospere, pero bueno, también es verdad que es una ficción mantener congelado por ley la previsión de indexar cuando la situación económica no es... Sí, no es estable. No exactamente. Perfecto. Y con respecto a los gastos, ¿quiénes deberán pagar las expensas extraordinarias y las ordinarias? ¿Quiénes los impuestos provinciales? ¿Y quién debiera pagarlos? Bueno, con este proyecto, la ley actual tiene una división de quién paga qué, que en los contratos se distorsiona y generalmente se coloca todo a cargo del locatario, salvo las expensas extraordinarias, porque usualmente son las que asignan valor a la propiedad, y salvo los impuestos inmobiliarios, que también están vinculados con el valor de la propiedad en las provincias. Generalmente, esto igual varía en las regiones. O sea, una cosa es capital, otra cosa es provincia de Buenos Aires, otra cosa en otras provincias. No es parejo en todos lados. Está bien. ¿Se puede pactar que pague todo el inquilino? Sí. Se puede pactar, es una negociación. ¿Se puede pactar que las expensas ordinarias las pague el dueño? Sí, no ocurre, pero se puede pactar. Lo que la ley propone, el proyecto de ley propone, es que las expensas extraordinarias las pague, las extraordinarias, las pague el dueño. Perfecto. Las pague el dueño, cosa que aclara algo que la ley no dice ahora. Para evitar que los abusos que ocurren en la práctica, que todas las expensas de todo tipo, cualquiera sea su monto, las tiene que pagar el inquilino. Esa cláusula del contrato es la que distorsiona en perjuicio del locatario y a favor del dueño. Perfecto. La verdad que habría que decir también que hay que tener en cuenta que a veces hay una tercera categoría de expensas llamadas especiales, que son una especie de gris, que son las de las multas, ¿no? Las multas por sonido fuera de hora, por mudanza fuera de hora, por sacar la basura en tal momento, por en los edificios que tienen espacios comunes. Sí, por tenía que ver con la norma de convivencia. La norma de convivencia. Con lo cual, cuando infringís una regla de convivencia, te aplican una multa. Y para que tenga el beneficio de cobro que tiene la expensa, la canalizan como expensa especial. En el contrato está bueno que el contrato diga quién paga eso. Que las mencione, porque que las mencione, estarían por fuera de los ordinarios y de las extraordinarias. Exactamente, no son ni ordinarias ni extraordinarias, son otra cosa. Por supuesto que uno dice, bueno, si el que causó la infracción es el inquilino, tiene que pagar él, pero bueno, habría que ver eso también. Para que haya una... Habría que agregar un rubro más en la liquidación. Sí, claro, exactamente, sí. En los barrios cerrados, en los countries, por ahí las multas por exceso de velocidad. Claro. Y vos invitaste a una persona y bueno, la verdad que te lo aplican a vos y tampoco no tenés nada que ver, como inquilino, digo, ¿no? Estás alquilando. Tampoco tendría nada que ver el dueño, ¿verdad? Pero quiero decir, es un punto para pensar. Está bien. El artículo 1354 del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a los gastos e incluye una palabra media controversial que abre posibilidades, que es la palabra excepto. ¿Cuáles son y dónde se formalizan los pactos en contrario? Los pactos en contrario se formalizan en los contratos. Pacto es un contrato. Cuando dice pacto en contrario, excepto pacto en contrario, significa excepto que el contrato dijera otra cosa, diga otra cosa. Con lo cual, una cláusula del contrato es un pacto en contrario. Si la cláusula X del contrato dice que los gastos los paga fulano o mengano, es pactar contra lo que dice la ley. Okay. Ese artículo del código igual está en la parte de corretaje. Pero en la parte de alquileres, que es el 1208 y 1209, también tenés unas reglas que son fulano paga tal cosa, mengano paga tal otra, salvo pacto en contrario. En algunos casos lo dicen, en otros no, pero se puede pactar igual. El pacto en contrario es el contrato. También puede ser que vos celebraste el contrato hoy y resulta que a los 3 meses querés acomodar el contrato y modificarlo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Hacer lo que se llama una adenda o una modificación, una hoja, 2 hojas, 3 hojas, donde modificás el contrato original. Eso lo puedes hacer después. Mirá, en el contrato vos tenés que pagar tales gastos. Y después nos dimos cuenta que no era justo lo que fuera o motivo que sea, las partes quieren cambiarlo. Lo hacen en un acuerdo separado, posterior, que también es el pacto en contrario del que habla la ley. Así que tiene que ser. La verdad que pacto en contrario podría ser verbal, podría ser un WhatsApp. Pasa que es un tema de prueba después, ¿no? Claro, uno dice el contrato escrito, pero bueno, si por WhatsApp decís otra cosa, pues tenés que probarlo. Eso es pacto en contrario también. Y la posibilidad de ir en contra de, digamos, una legislación, una normativa,
debe estar expresamente... No necesariamente expresamente. En la ley, digo. No es necesario que la ley diga, salvo pacto en contrario. O sea, la ley puede decir, fulano tiene que pagar tal cosa, punto. Uh-huh. Y no significa que sea así. Si la ley dijera, fulano tiene que pagar tal cosa, coma, salvo pacto en contrario, está claro. Habilita, sí. Si la ley dijera, fulano tiene que pagar tal cosa, punto, no significa que no se pueda dar pacto contrario. Lo que pasa es que eso es interpretación legal, le tenés que preguntar a un abogado. Claro. Porque es interpretación jurídica. Sí, sí, sí. No le podemos decir a la gente común que lo sepa por sí o por no. No, ni hablar. Que requiere de un análisis global. En algunos casos no admite pacto en contrario y en algunos casos sí, según cómo está redactada la norma, de qué trata la norma, etcétera. Uh-huh. No es una regla general. Perfecto. Por supuesto que si dice salvo pacto en contrario, obviamente habilita. Lo está admitiendo, exactamente. Habilita. Para ir finalizando, Mariano, y desde ya agradecido de, por favor, agradecido de esta entrevista. En el 2017, hablando sobre el fiador ideal, dijiste que lo más recomendable era empezar por amigos o familiares. Y que si el locatario, era solvente, en caso de falta de pago, se podría cobrar a ambos, al locatario y al garante. ¿Eso lo entendí bien? Sí, a ver. Que quede claro que el locatario, porque esto a veces la gente común no lo tiene bien claro, el locatario, que usualmente no tiene bienes de respaldo, legalmente es responsable con todo su patrimonio. Perfecto. Actual y futuro. Más allá de tener un garante, es responsable. Exactamente, él siempre responde por todo. Uh-huh. Lo que pasa es que el dueño lo que quiere es dividir el riesgo. Uh-huh. Y tener otra persona u otras personas a las cuales poder reclamarle si el locatario no paga. Pero no es que las otras personas lo reemplazan. Se suman a la responsabilidad. A la responsabilidad que tiene el locatario. Uh-huh. Los garantes ideales tal vez sean ellos porque son los que más usualmente te pueden salir como codeudores o como fiadores. Como muchas veces pasa que los locatarios, ellos ni su grupo familiar tienen propiedades, hace un par de años se desarrolló, no es nuevo esto, pero uh-huh. se profundizó lo que se llama la garantía no propietaria o la garantía bancaria o el seguro de caución o la garantía que otorgan los bancos para justamente suplir esa falta de garante familiar, ¿no? Sí. Eso es un tema bueno, que merece un análisis más detallado. Son seguros de caución o son fianzas empresariales o bancarias que no tienen en general la amplitud que suelen tener las fianzas personales comunes. Uh-huh. Ahora, cuando en su momento me refería a eso, hacía hincapié en que por la facilidad de, digamos, ¿no? Y porque supuestamente un amigo no te va a cobrar, pero claro. Bueno, o un familiar no te va a cobrar. De cercanía. Exactamente. O de conocimiento de la persona. Claro, en cambio, un banco te va a cobrar, una empresa te va a cobrar, seguro caución, la compañía de seguro te va a cobrar, uh-huh. te cobra 1 o 2 meses de alquiler para que salirte de garante. Así que, bueno, esa es la ventaja, la flexibilidad. También es verdad que hay que leer bien esa cláusula porque suele tener una prohibición de vender los inmuebles que se indican ahí como garantía de solvencia y que si lo vendés o lo querés enajenar o lo que fuera, tenés que sustituirlo por otro bajo procedimiento que sea incumplimiento de contrato. Uh-huh. Esto pasa a veces, también es un delito penal eso. Si uno ofrece un inmueble como garantía después lo vende, se puede considerar que es un tipo penal. No es lo más usual ver casos penales así, pero bueno, hay que decirlo que es un tipo del derecho penal, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Espero te hayas sentido cómodo. Por supuesto que sí, muy agradecido a ustedes desde ya. Espero que para el público haya quedado más o menos claro algunos aspectos del proyecto y también de la legislación actual. Uh-huh. Y bueno, sí, realmente muy agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Por favor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva,
Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.